Yesterday, I was home folding clothes, and my husband was in the bathroom, my kids were sleeping, and I just sneezed. Just a small sneeze through my mouth. And I think I popped a vessel, a vein. I was just gushing, gushing, gushing. Nada más salía tanta sangre, pero muchísima sangre. Yo fui corriendo del cuarto al baño donde estaba mi esposo y él me vio. Yo no pude hablar porque era tanta sangre y él estaba tan asustado. Él llamó 911. Told me they accepted the transfer, ¿Ah? so yeah, they accepted the transfer. ¿Me van a cambiar para el otro hospital? Yes. Oh my gosh. Yo estoy aquí en el hospital Lincoln. Who's that? Oh, I'm just recording. Yo estoy aquí en el hospital Lincoln y en este hospital no hacen cirugía de la nariz. Me pusieron estas cosas para parar Eso, mi doctor de la nariz que me operó el mes pasado me quiere ver, quizás me van a hacer otra cirugía. So, después de la operación, me dieron un cuarto. Sí, I got a TV. I got my information right there with my name and room number. Tengo la televisión. Ahí mi información con mi nombre. Perdón. ¿Qué es esto? Oh, coffee. Nice. I got coffee. What is this? I haven't eaten for like 3 days. Little eggs. Wait. Y esto y la silla lo dejaron allá cuando vengan a visitarme. Esto son servilletas o voy a hacer unas medias. Yo tengo esta era del otro hospital, pues yo estaba en el otro hospital y me transfirieron para el de aquí en Manhattan. Yo estaba en el Lincoln. Pero en el Lincoln, el doctor de la nariz dijo que no tiene los recursos para operarme. Porque yo estaba desangrándome. Yo estornudé el día anterior y exploté una vena de la nariz. Y estaba desangrando. Hasta que pudieron ellos parar la sangre, pero no me pudieron operar. So, llamé a mi doctor, el que me operó de la nariz el mes pasado. Y me transfirieron para Manhattan. So, mira, wipes, una medicina para la nariz. Sorbeto, straws, cup, so, yo te digo, este hospital es bueno, because this hospital is really good, because anyways, they did another surgery on me, so they were able to stop the bleeding and I guess stop the vessel or cut it or burn it, something like that, he said. Yeah.
acá. La última vez que me dieron regalitos fue cuando tuve a mi hijo. Aquí, yo tuve a mi hijo y a mi hija también, yo estuve aquí. The last time they gave me a little good stuff was when I had my kids and my son and my daughter. Oh, it's a cute little bag. And it has personal hygiene stuff. Tiene cosas personales para bañarte, ya que tú estás en el hospital. Mami, déjame abrirlo con las dos manos, a ver si puedo. Pero, ok. So, en el primer bolsito, in the first bag, this is what you got. Wow, look at that. Eye mask. Really cute. Oh, and earplugs. Oh, wow. Look, the earplugs is right here. Oh my gosh, that's nice. Let me see. Toothbrush with a little toothpaste. Cepillo de diente con pasta de diente. Tengo aquí un jaboncito para bañarse. Soap. Mis uñas se me ven negras porque cuando, mira, antes de cuando la ambulancia vino a buscarme, yo estaba llena de sangre, pero yo traté de limpiarme lo más que pude. Y lo de las uñas es difícil de sacar, pero me voy a tener que bañar porque me dieron el cuarto casi ahora. Mira, un chapstick. Okay. Un chapstick para los labios. Bueno, para los labios cuando están secos. Y un cepillito, mira que lindo. Déjame un cepillito, déjame abrir todo. Mira. No tengo fuerza. Ok, la abrí. Okay. Y listo. Esto es, I think it's body gel. This is a body refresher. All right, como un body wash. ¿Qué es esto? Esto quizá un jabón, un champú. Dos en uno champú. Oh, and conditioner, okay. Shampoo and conditioner. Then, I guess this is lotion. Quizá esta es crema para el cuerpo. Body butter, oh nice. Qué lindo. And last, por último. ¿Qué es esto? Un toner. Let me see. Freshman flavor. Oh, este es mouthwash. Okay, mira. Oh, qué nice. Okay. Estas eran todas las cosas que me dieron. Y esto, por si necesito, creo que vomitar, ¿verdad? Pero para eso que me lo dan. So, anyways, me operaron y me siento mejor. Pararon la sangre. Y